La verdad, no sé bien por qué estás, porque el presidente nos dijo que no íbamos a pagar ganancias, así que podemos hablar de... No debería estar. No deberíamos estar hablando de ganancias, ¿no? Totalmente. ¿Y por qué estás entonces? Y estoy porque, evidentemente, la promesa de campaña... Sí. A mí me gustaría preguntarles a ustedes qué piensan si en estos 3 años aumentó o se redujo la cantidad de empleados en relación de dependencia que están pagando impuestos a las ganancias. Y las cifras que veíamos... No, los datos que se vieron, los contábamos la semana pasada, creo que de 1.200.000 pasamos a 1.900.000. Correcto, subieron 700.000 personas empleados en relación de dependencia, subió un 60% la cantidad de empleados que antes no pagaban en agosto del 2015 y ahora, agosto del 2018, esta medición, están pagando. Eso para ponernos un poco en contexto y también en contexto tener en cuenta que el año que viene vamos a tener nuestro año de récord histórico de presión tributaria. Va a ser el año en el que más impuestos vamos a pagar en toda nuestra historia. Bueno, ¿para qué voy a avanzar esto? Porque no se modifica ahora el mínimo, los mínimos de ganancias. Correcto. Entonces, debería haber menos gente que pague. Debería estos son menor presión tributaria. Estos son los que a mí me gusta llamar las trampas impositivas. Ajá. Vamos a analizarlo, ¿no? Ahora, con la medición que hacíamos ayer, estimación, todavía no está el dato final, sí. Falta el mes de octubre, que ahí vamos a tener el número fino. Estimamos que va a ser de un 28% el aumento del mínimo no imponible, es decir... Ese que se va a 38.200 para el soltero. Para el soltero. Ahí tenemos los números. 38.200 se iría para un soltero, aumenta un 28% el piso... Sí. A partir del cual empezás a pagar impuesto a las ganancias. Bien. La pregunta es, ese 28%, teniendo en cuenta que en promedio, vamos a poner el caso del sindicato de comercio. Sí. Este año aumentó un 25%. En 3 etapas, un 10, un 5 y ahora también en octubre otro 10, 25%. Y el mínimo aumenta un 28%. Entonces aumenta un 3% más el sueldo mínimo a partir del cual pagas ganancias. Entonces vos decís, y es una buena medida, van a bajar la cantidad de empleados que paguen impuestos a las ganancias. Y ahí está la trampa. ¿Ah, sí? ¿Cuál fue la inflación de este año? ¿Cuánto 45. Va a ser? Vamos a poner un 45. Los sueldos aumentaron un 25. O sea, ahí ya tenés obviamente un problema que es la pérdida de poder adquisitivo. Perdiste 20. 20%. Comprabas 100 caramelos, ahora compras 80 a fin de año. Perdiste un 20%. Lo que obviamente se estima es que ese 25 va a ir subiendo a lo largo del año que viene. Mínimo, un 15%. Mínimo. Entonces, y ahí vas a empezar a pagar ganancias. Y ahí empezás a pagar. Entonces, siempre lo que nos pasa es que estamos corriendo atrás del problema. El que tuvo una mejor paritaria, 43% ahí, sanidad, ahí, 40, ahí pagas ahí, muchísimas más ganancias. Obviamente. Que en realidad entonces no es un aumento neto del 40 y pico, es mucho menos. Totalmente. Ese es lo que llamamos la doble Nelson, ¿viste? Porque por un lado te castigan porque la inflación subió por encima de tu salario. Y por otro lado te castigan de vuelta por el impuesto a las ganancias porque el mínimo no sube. ¿Y esto, el bono? ¿Qué pasa si vos cobrás el bono de 5.000 pesos? El bono, otra trampa. Sí. Tenés que pensar que hoy en día, como salió el bono, no paga cargas sociales, pero sí paga impuesto a las ganancias. Claro. Pichetto ya metió en el Congreso un proyecto de ley... Para eximir del pago de ganancias. Para que quedó ahí por ahora. Quedó ahí y muy posiblemente no salga. No remunerativo para el tema de cargas, pero sí va para ganancias. Totalmente. Claro. O sea, de vuelta la trampa. ¿Por qué? No se computa para cargas sociales. Buenísimo. Al mismo tiempo, no se te va a computar para indemnización, vacaciones, SAC. No es remunerativo, pero sí paga impuesto a las ganancias, porque no se lo eximió. ¿Qué les va a pasar a mucha gente? Este año cobran la mitad, 2.500 pesos. Sí. Muchos no estaban pagando impuesto a las ganancias y por esos 2.500 pasan a pagar.